¿Qué tal? Es un gusto recibirle en su programa Economía y Mercados. El día de hoy vamos a ver el interesante tema en seguimiento como está esta melee, esta tremenda situación tan delicada a nivel mundial de la cual pues nadie se va a escapar. Siempre hemos comentado mucho en Economía y Mercados lo que pues muchas gentes sabemos que nos estamos dedicando de manera constante a estar analizando y que muchos, aunque no se analicen, lo resienten en su bolsillo. El efecto que pase en el otro lado del planeta le da exactamente a su parte opuesta. Bien, aquí estamos viviendo, como hemos comentado en los programas que usted puede ver en nuestro canal empresarial y que le agradeceremos mucho, se suscriba, comparta nuestro programa y nos dé la manita arriba, que nos está ayudando muchísimo para crecer, aspecto que le agradecemos bastante. Bien, retomando el tema, ¿qué está pasando con las sanciones fuertemente expresadas, que se ha hecho una infodemia, casi es una epidemia de información tremenda, poniendo siempre a un solo lado como el malo y al otro al bueno? ¿Qué ha pasado? Conforme pasan los días y las semanas, ¿qué sucede? ¿A quién están afectando realmente? Eso es un indicador de la realidad y esto es lo que precisamente tenemos que ir analizando, porque siempre la recomendación es escuche usted información de todos los lados. Y sobre todo cuando vengan esas avalanchas, la infodemia que hablamos, ¿verdad? Señalándole exactamente al malo de la película y al bueno, es cuando más debe usted desconfiar. Siempre busque que no le digan quién es el malo y el bueno. Busque usted todos los elementos, ¿sí? Cheque usted a pesar de la avalancha de información. Escuche la parte europea, escuche la parte estadounidense, escuche usted la parte rusa, la parte china, la parte México. Ahora con internet usted puede estar analizando, solo es cuestión de darse también un poquito de tiempo, eso es obvio, lo comprendemos. Y ahí es donde sentimos la enorme responsabilidad de los medios, algunos pues trabajan dentro de esta infodemia para distorsionar la realidad. Ya habíamos visto que hasta videojuegos los han señalado como parte de una guerra real que es totalmente falso. Bien, hemos llegado a ver en esta avalancha de señalamientos contra Rusia, aclaramos, no somos ni prorrusos, ni proucranianos, ni proestadounidenses, ni proeuropeos. Venimos a hacer un análisis con los elementos, si escuchamos todos, analizamos todos,
para venir a conjugarlo y compartirlo con usted para que tome la mejor decisión. Bien, ubicamos que pasa el tiempo y no estamos viendo los estragos. Y bien, nos podrían decir muchos analistas, pues es temprano, es poquito, al ratito se va a afectar Rusia, su Producto Interno Bruto. Bueno, pero nosotros estamos analizando que la condición económica de Rusia, indistintamente, es un país poco endeudado, es un país, según hemos analizado, que tiene reservas más grandes de oro, que se puede convertir en cualquier divisa, y bueno, o no divisa, porque sabemos que la divisa es en nuestro club de donde estamos con el dólar. Pero podemos ubicar que esta situación no se está expresando tal cual nos lo han hecho ver tanto el bloque de la OTAN y entiéndase Comunidad Europea, el grupo que maneje la OTAN y Estados Unidos, y también Inglaterra, que no puede ser Comunidad Europea, nada más por la parte de la OTAN. Pero todos ellos nos han dicho barbaridades y que se va a acabar Rusia porque es el malo. Y estamos viendo que quien está recibiendo una inflación enorme es Europa. Contradictoriamente es algo que no comprendemos, cómo la propia representante de la Comunidad Económica Europea dice, sí, nos vamos a ir contra Rusia y la va a pagar Vladimir Putin, pero sabemos que la va a resentir la población europea. Eso hasta ahorita es algo que no entiendo. ¿Cómo estar haciendo algo que vas a sancionar a otro país, pero lo van a pagar tus propios habitantes? Hasta ahorita no lo entiendo. A lo mejor ya es una elevación muy alta de comprensión y pues no llegamos a esos niveles. Pero la realidad es absurdo. Ahora bien, por la otra parte, también en Estados Unidos también empieza un problema, pero con ellos empieza a agudizar, a pesar de que tienen el control de la maquinita y el poder que respalda a su moneda, que pues son esos ejecutivos que llegan en portaaviones, ¿verdad? Esos ejecutivos que pueden convencer a muchos países. Entonces, sencillamente, al estar Estados Unidos en un déficit ya de su Producto Interno Bruto, a diferencia de Rusia, mientras Rusia tiene una quinta parte de su Producto Interno Bruto como endeudado, Estados Unidos sobrepasa su 100% de endeudamiento. Entonces, ¿a quién le va a hacer más daño cuando este planeta a la vez es tan pequeño para muchas cosas? Lo vimos como fue el caso de la, pues, la enfermedad que pasamos a nivel mundial o que ya estamos saliendo de ella. Y por el otro lado, los aspectos comerciales, que además son los que basan muchísimo los conflictos que se han dado y que se están dando. ¿Qué sucede entonces en Estados Unidos? Su población, al igual que los europeos, están resintiéndolo. Hoy podemos escuchar en las noticias que el litro de gasolina en Estados Unidos pues ya rebasa los 400 pesos mexicanos. Recientemente escuchamos que en una sola semana le subieron a ellos, pues, aproximadamente entre 7 y 10 pesos. Eso pues nos hubiera pasado en México y ya estaríamos aquí haciendo desfiles. Sin embargo, les está pegando a ellos que dicen que van a contrarrestar a Rusia. Por eso no estamos viendo que las sanciones impacten. Vamos a ver hasta en los absurdos que ha llegado este tipo de antagonismos. Podemos ver la primera lámina, por favor, y aquí podemos ejemplificarlo. Mire usted, esto no es broma, se lo puede tomar a broma. Lo único que está entre broma pues es el cartón que está en caricatura, pero el tema es correcto. La Federación Internacional Felina, solidariamente o a petición de la OTAN, Estados Unidos, entiendes cómo se vaya, dice que mantiene un veto completo para los gatos rusos. Hágame usted el favor. ¿A dónde hemos llegado? ¿Cuánto pueden valer? Sí, hay gatos azules, gatos siberianos, como hay tantos gatos que se cotizan, sí, ok, de acuerdo. Pero hágame el favor. Se vetan a atletas, se vetan a músicos en Nueva York, a una cantante, ¿verdad? De la alta cultura, porque era rusa, la cambiaron para que no diera ese concierto. Ese tipo de situaciones, pues dice uno, son absurdos,
Pero que lleguemos a decir que hasta los gatos los vamos a bloquear y por eso en ese cartón todavía está el garrote ahí del tío Sam diciéndole al pobre gato que está ahí todo maniatado, como puede ver usted, diciéndole, ¿quieres denunciar a Rusia? De verdad, no es una broma lo que decimos. Continuamos en el siguiente cartón, la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ubicar cómo realmente el bloqueo financiero y económico, eso no quita que sea brutal de lo que está en posibilidad de Estados Unidos y la Comunidad Europea y el agregado, que no es de la Comunidad Europea, pero agregado ahí por la vía de la OTAN, que es Inglaterra, que está siempre constantemente también en la laraca de todos estos aspectos, ¿no? Recordemos que Inglaterra ha dicho que él puede detener a Rusia, que sabe cómo hacerlo, y ya la Federación Rusa le ha dicho que Inglaterra no pasaría de 15 minutos para que desapareciera de la faz. Entonces, este tipo de situaciones de alaracas, de decir algo, solo aumentan las tensiones que no son convenientes ni para los de allá, ni para los del otro lado del mundo, que también nos está ya repercutiendo, y si este conflicto no se detiene, por supuesto que seguirá repercutiendo más. Y el problema es que siempre le va a pegar a los menos desarrollados que a los que más, inclusive a los involucrados, porque muchos de ellos están en los grandes negocios. Entonces, estamos viendo que el bloqueo es brutal. Sabemos que no, le hablan hasta un país diciendo, mira, si tú no le haces bloqueo, pero le vendes, yo te sanciono. Siempre la macana de la sanción que utilizan y su estrella, que es el sistema SWIFT, que es el sistema de pagos internacionales, ¿verdad?, que utiliza Estados Unidos y que tiene más de una decena de miles de entidades en él. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí podemos ubicar ya desde cuándo comenzaron aspectos que han bloqueado con daños enormes. Mire, el Nord Stream 2, porque estaba funcionando ya el 1, casi paralelo, en ese ya venía Estados Unidos, acordemos con Donald Trump y el hombre sanciones y estas cuestiones. Es un proyecto que costó aproximadamente, pesos más, pesos menos, 10 mil millones de dólares. Es un abastecimiento extraordinario porque Alemania es el que más le consume, aunque, claro, en proporción de Producto Interno Bruto, porque Lituania, si vemos, depende 100% del gas ruso. Pero, pues estará aproximadamente, no sé si un 40 o cerca del 50% de Alemania. Bueno, ya quedó en el gusto de las sanciones, ubicó, lo dejan cancelado. Lo que cuesta eso. Vemos la siguiente lámina, por favor. Todo este tipo de sanciones que están ubicando en ese sistema SWIFT, que obviamente ve el flujo del dinero en todos los continentes y sobre todo las partes más relevantes de operaciones, pues no es un juego, es una acción brutal, tremenda, al máximo de lo que ha podido hacer Estados Unidos y la Comunidad Europea refugiándose en la OTAN y diciendo democracia. Pero sabemos ya, usted puede ver los otros programas de nuestro canal y verá usted en esa elección los temas que hemos visto de quién predica con el ejemplo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ubicar también que ese sistema SWIFT, que es la estrella, inclusive dijeron para el bloqueo, que es la bomba atómica, ¿no? El arma más poderosa para bloquear a Rusia. Bueno, hay algo que la Federación Rusa, como ha estado con bloqueos un día sí, otro también, y los que siguen también programadamente para seguirlo bloqueando, tienen un sistema de cambio y ¿verdad? Y de transferencias bancarias que desarrollaron, que sus siglas son SPFS, y también le dicen MIR, así como cariñosamente. Todo esto habla de que hoy por hoy no fueron hechas las cosas al trancazo. Hoy por hoy, sabiendo lo que se iba a enfrentar, esto se ha venido trabajando de una manera ya preparada que el día de hoy está detonando este punto y que lo vamos a detallar y profundizar un poco más regresando de un breve corte comercial a Economía y Mercados. En un momento regresamos.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Economía en Mercados con este interesante tema de cómo van las sanciones, a quién están afectando. Como vimos en la primera parte, los efectos que se van realizando, y ahorita en la segunda, estamos entrando en lo que pues da a observarse claramente el que no hay improvisaciones, que hay un preparativo. Que hubo un preparativo el cual se está reflejando ahorita en las acciones que están tomando cada uno. Porque vemos que pasan los días y sin embargo no vemos esos estragos que le estén aplicando a la Federación Rusa y sin embargo los estragos ya están pasándose a la Comunidad Europea y se están pasando ya en Estados Unidos y obviamente ya nos están llegando a países también como México. Que ya checaremos, trataremos de buscar el tiempo al final. Continuamos con la lámina que veíamos del sistema de transferencias interbancario, ¿verdad? De Rusia, que de alguna manera, pues no puede de la noche a la mañana suplantar al SWIFT, que tiene más de una decena de miles de entidades trabajando en ella. Pero sí podemos ubicar que los aliados pueden trabajar ahí. Podemos ver la siguiente lámina. El otro aspecto también interesante es China. ¿Por qué? Porque China, al igual que Rusia, pues Estados Unidos lo trae boxeando y karateando y un día lo sanciona, el otro también, y los que vienen también igual lo tiene programado para sancionar. O sea, ha tomado Estados Unidos una ruta de hacer a la fuerza las cosas. En vez de llegar por una competitividad estratégica como lo han hecho, hay que hablar las cosas como son, como lo ha hecho la Federación Rusa, como lo ha hecho China. Y las siglas de su sistema de transferencia interbancario, ¿verdad? Internacional, pues es CIPS, SIPS. Aquí también vemos, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí vemos que otra alternativa que se tiene adicional en el sistema de transferencia interbancario, transferencias financieras, pues están las alternativas de las monedas virtuales, ya sea Bitcoin o lo que se maneje con todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque también son elementos que no son controlables como el sistema SWIFT americano, que ahí era parte de su bomba atómica de sanción, como ellos lo han llamado, que dice, te cierro y pues no vas a poder mandar dinero a nadie, ni nadie contigo, ¿sí? Pero los estragos de esto se están dejando sentir y además cabe aclarar, no lo han cerrado para todos. Todavía Estados Unidos tiene abierto partecita del SWIFT con Rusia porque le sigue comprando petróleo a Rusia. Y lógico, pues lo sigue haciendo. Europa también no le ha cerrado al 100% porque si no, ¿cómo le paga el gas que sigue recibiendo del Nord Stream 1 y de los gasoductos que pasan, vale la pena mencionarlo, abajo de Ucrania, así como pasan en otros lugares, y le tienen que estar pagando? Pues si no le pagan a Rusia, pues le cierra el gas. Así que sencillamente cierran lo que les conviene, cierran lo que no les conviene, y ese tipo de situaciones les va llevando un vaivén. Y eso que Rusia ahorita pues, no le ha apretado al acelerador para regresarle las sanciones. Sí lo ha hecho que el territorio, el espacio aéreo, el que se van unos de un lado y de otro también, hasta ahí. Pero vemos que está haciendo un efecto boomerang. Así es que puede venir la política también de la moneda virtual, que la pueden manejar también a través del sistema SIPS, o el sistema chino, o el sistema MIR ruso, y a través de las monedas virtuales. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí también podemos observar Rusia, comentaba en la primera parte, tenemos ubicado, entendido, que es el primer poseedor de reservas de oro. Entonces, sencillamente, pues sí, que no lo metan en el SWIFT y no lo cambien. Pero eso no impide que lo meta en otro sistema. Pasamos a la siguiente lámina, como sería el SIPS chino o el MIR ruso. ¿Y qué sucede? Bueno, pues porque el oro sencillamente lo pueden cambiar por la divisa que quieran. Y recordemos que divisa es el club de los que van paralelos con el dólar, ¿verdad? O las monedas predominantes
la moneda francesa, el franco o la libra esterlina, en fin. Pero básicamente la moneda, el papel de reserva que han hecho es el dólar. Entonces todos los que estamos en ese club son las divisas. El oro lo pueden cambiar por lo que quieran. ¿A dónde? Se lo mandan en el MIR de Rusia con los países que estén ahí. Ellos se transfieren ahí, nada tiene que ver ni en la Comunidad Europea ni Estados Unidos. Igual en el CIPS chino, igualito. Es más, Rusia le puede decir, te cambio oro por yuanes y tú desplázame estos yuanes, tu moneda, y todos felices y no pasa nada. O al menos el impacto no es tan grande. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Todo este tipo de situaciones son las que estamos viendo. Caray, pues nos hablaban de una cuestión apocalíptica, de una cuestión tremenda, el malo, lo que llegue, y que lo iban a acabar, ¿no? Porque hasta las palabras muy agresivas de la representante de la Comunidad Europea, no se diga de Biden también, o de este despeinadito de Boris Johnson, que pues a lo mejor de esa manera quieren seguir a su estilo manteniendo una posición a nivel mundial, pero ya se está cambiando la mentalidad en el planeta. No es esa la ruta. Aquí vemos el aspecto del BRICS, ¿verdad? Que ya ha sonado por ahí de hace años, que es pues Brasil, Rusia, ¿verdad? India, China y Sudáfrica, como usted ve. Lo importante es ver aquí en el mapa cómo están fijados estos cinco países. Y estos cinco países entran, no están sancionando a Rusia, son muy importantes. Nada más veamos la población de India y de China, pues casi son 2.800 millones de habitantes, nada más. Y sencillamente todos son consumidores. Así que esta gente pues entra dentro de los intercambios financieros, económicos que está haciendo Rusia. La siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver, entonces, el otro caso, las puertas que ha abierto Estados Unidos. Irán, vea usted cómo lo han traído, sanciones, igual hoy unas, mañana también, y en las que siguen, igual de programados. Hoy ya lo quieren buscar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya abrieron otra puerta con países que ya han demostrado que ahí vienen saliendo con todo y sanciones. No es nada nuevo. Hoy Estados Unidos se está tratando de buscar con Irán para ver si vende petróleo para que puedan dejarle de comprar a Rusia. Así de absurdo está, pero todavía vamos a ver la siguiente lámina, cómo en la parte de Venezuela, aquí cabría para preguntarle a Guaidó y seguidores y todo ese show de las gentes que ubican a Venezuela como lo peor, que se dejan en la infodemia. Por eso digo, hay que leer, hay que ubicar cómo está la cuestión de educación, el aspecto socioeconómico, su lucha, quién les ocasiona el problema al pueblo, ¿por qué? Porque lo que le hacen a uno le pueden hacer al otro. Acaban de escucharse la comisión que mandó Estados Unidos a platicar con Nicolás Maduro. ¿Qué está haciendo? Pues está reconociendo para llegar a hablar con el presidente. Lo reconocen y Estados Unidos dice, bueno, no debe estar tomada la decisión si compramos o no. Si está buscando quién le venda hacia Arabia Saudita, hacia Irán o Venezuela, ¿quién mete el petróleo para que pueda dejar de comprarle a Rusia, el propio Estados Unidos? Ya venimos con esos conflictos. La siguiente lámina, por favor. Aquí también, pues podemos ubicar lo que decíamos del sistema. Si se echa a andar el sistema MIR, SPFS el ruso o el CIPS chino, mire usted nada más los países en los que andaríamos: Corea, Nicaragua, Honduras, Argentina, obviamente Rusia, estaría Sudáfrica, Cuba, Chile. Vamos a ubicar a Bielorrusia, México, no tenemos ningún problema de sanciones, Brasil, India, Irán y China. O sea, estamos hablando de casi la mitad del planeta, la mitad del planeta de habitantes. Siguiente lámina, por favor. Todos esos podrían entrar en los sistemas financieros paralelos fuera del control de Estados Unidos. Veamos la siguiente lámina. Aquí viene lo demás. Entonces, el propio Fondo Monetario Internacional, donde el que toca el pandero es Estados Unidos, sencillamente ya hizo también el aviso de que las sanciones a Rusia no están funcionando y que el daño lo están resintiendo, como ya lo comentamos desde el inicio, pues en la parte europea y otros lados, bueno, entiéndase Estados Unidos, y también lo estamos resintiendo ya hasta en México. Entonces, vemos que por el otro lado en Ucrania, pues felices, ya le mandaron miles de millones de dólares,
No crean que es de gratis, o sea, no se lo dan por hermanos de la caridad y ya la aventaron sus miles de millones de dólares a créditos y venga, y aquel pues toma lo que sea, ¿verdad? Si recordemos, sin guerra, un Mauricio Macri que ha hecho la peor de las deudas de Argentina o el equivalente, valga las proporciones, a otros países y hasta operación del propio Fondo Monetario Internacional que paraliza un propio país en su crecimiento de manera total, pues imagínense lo que van a hacer con los demás. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí vemos ya que esto está acelerando la caída del dólar como moneda de reserva, porque además el dólar, ya lo haremos en otro programa de manera más detallada, ver cómo solo es la tinta y el papel, y sin embargo vale más que nuestro peso y otros más, que es absurdo e ilógico, pero está reservado solo en su poderío militar. Hoy esto no es que de aquí a las posadas ya lo van a acabar, no, tal vez un lustro, un poco más, pero estos momentos sí lo aceleran y sencillamente se está disminuyendo la condición de divisa de reserva, el dólar en la comunidad internacional. La siguiente lámina, eso también va a un vaivén. Aquí hay que tener mucho ojo, porque cuando se mueve una cosa, vibra en otra parte. Desde Donald Trump, en lo que ubicamos, nos lo ha dicho muy bien, ustedes hacen esto, tocó el pandero, lo ubican o no, ya tengo 20 mil maneras de cobrarles. No es de que si no hizo lo que Biden, no hace lo que Biden. Sea Biden o Trump o el que llamen, el que venga, responde al Estado profundo, al grupo que manda en un país, al que realmente es el Estado. Y ellos no van a dudar, veamos lo que hacen en otro lado, no van a dudar para venir aquí. Trump acaba de decir recientemente, muy inteligente, así como hizo Rusia, también podemos mandar nuestros ejércitos al sur. Ellos cuando quieran el litio, cuando quieran oro, lo que quieran lo demás, nos ubican y a ver quién se le va a poner. Este tipo de cosas debemos de tenerlas muy en cuenta. Y por eso tenemos que decirles a todos, debemos de recordar que para que nuestro país esté mejor, desde cualquier entidad federativa, debemos luchar para que nuestra sociedad sea mejor. No consecuentemos a los serviles, no consecuentemos a la gente improductiva, no consecuentemos a burócratas que realmente no hacen una traducción mayor hacia la sociedad. Reconozcamos a los que sí, pero también hablemos no para vivir en una condición de servilismo. ¿Por qué? Porque hay estados de México que tienen un mejor PIB, una mejor condición socioeconómica y otros en el subdesarrollo. Tenemos que ayudar y por eso debemos estar unidos mexicanos. Esa es la parte. Veamos los impactos que se van a dejar sentir en todo el mundo por esta situación y ojalá no continúe, ya se tienen que amortiguar. Ahorita nuestra gasolina no sube porque también el precio del petróleo ha subido, tenemos más captación de divisas y de ahí puede venir el subsidio a gasolinas. ¿Por qué subsidio? Porque todavía importamos una gran cantidad de gasolinas y qué bueno que se haga fuera de políticas. Aquí no nos metemos a colores y a políticas. Qué bueno que se haga realidad y se cumpla el que seamos autosuficientes en el procesamiento del petróleo para tener combustibles como el biodiesel, como la gasolina, todo lo que requerimos, porque de ahí ya nos quitaríamos esos sobreprecios que se han hecho. E igualmente los fertilizantes ahorita nos pega, debemos de llegar a ser suficientes, pero tenemos que comprar a Rusia, igual también en alimentos, los minerales van a subir muchos costos porque no se tienen materiales estratégicos que vienen desde Rusia para hacer aleaciones que bajan los precios. Entonces, esta es una situación en términos generales para decir, ¿cómo van las sanciones y a quién le están dañando más? Esta es una realidad y como siempre le pedimos que usted analice, escuche todas las opiniones, obviamente incluida la de Economía y Mercados, y haga un collage y tome la mejor decisión. Como siempre, agradecerle su preferencia, suscríbase a nuestro canal empresarial, denos siempre la manita arriba que nos ayuda mucho. Gracias por su preferencia, seguimos creciendo. Esperamos en Economía y Mercados. Hasta pronto.
Editorial de Diario de Chiapas. Con muchas dificultades, pero el equipo del gobierno del estado va logrando avances tanto en los grupos de Aldama como de Ushchuc en cuanto a la tierra y al control de la gobernabilidad. Después de más de 4 décadas de conflicto entre Aldama y Chenaló, se da un paso muy importante para la paz y la justicia social entre ambos municipios, con la entrega del predio Cerro Bola en beneficio de 115 comuneros del municipio de Aldama. Esto representa el cumplimiento a uno de los acuerdos establecidos que fortalece el pacto de no agresión, civilidad y reconciliación. Al fungir como testigo de honor, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas calificó este hecho como un paso importante a fin de seguir avanzando en el proceso de pacificación. Precisó que durante más de 45 años de conflicto entre Chenaló y Aldama, que ha ocasionado la pérdida de vidas humanas, hoy se sientan las bases firmes de la construcción de una verdadera reconciliación entre todas y todos. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación destacó que además de dar cumplimiento a uno de los puntos de acuerdos establecidos, este acto contribuye al fortalecimiento del pacto de no agresión, civilidad y reconciliación entre los municipios, al tiempo de resaltar la cooperación entre las autoridades a través de las mesas de diálogo, lo que ha sido fundamental para alcanzar un estado de bienestar y avanzar en la construcción de la paz en Chiapas. La Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas apuntó que este acto confirma que la mejor vía hacia una vida digna es la construcción colectiva de la paz, como fruto de la ciudadanía y del buen gobierno. Detalló que el 27 de noviembre de 2020 se firmó el pacto para la entrega de un predio a favor de los 115 comuneros de Aldama como compensación por las tierras concedidas al sector Santa Marta del municipio de Chenaló, por lo que hoy se cumple con lo pactado. Asistieron representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Instituto de Patrimonio del Estado, de la 31 Zona Militar, de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, de la Comisión Nacional del Diálogo con los Pueblos Indígenas, del Registro Agrario Nacional en el Estado, del Congreso del Estado, así como de la Presidencia por Usos y Costumbres del municipio de Aldama y del Comisariado de Bienes Comunales. Sentimos que es momento de dar un paso adelante por nuestra causa. Que no solo es nuestro, es de todas las personas, porque ya es absurdo dividirnos en hombres y mujeres. Sigamos desintegrando las diferencias que nos alejan, haciendo de ellas oportunidades para crecer. Llegó la hora de sentar un precedente para las nuevas generaciones. Este 8 de marzo, alcemos la bandera de cambio. Que son sus colores, los principios y valores de personas que trabajan todos los días por la igualdad. Queda camino por recorrer, pero es momento de hacer historia. Y avanzar juntos hacia un nuevo mundo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer como el Día de la Igualdad.